We want to begin with prayer, but in order to do that, we need to just do a couple of quick announcements. Everybody has a translator. Ahora, sí, ahora. Para inglés, el canal número uno. Para italiano, el dos. Español, tres. Cuatro, francés. Cinco, el alemán. Seis, el flamenco. Siete, portugués. Es el ocho, es chino. Otra vez, el primer uno es inglés, dos italiano, tres español, cuatro francés, cinco alemán, seis portugués, siete. Y el chino, si le gusta, es el ocho. Una cosa, por favor, si vienes a hablar aquí en el micrófono, en cualquier momento, sea un presentador o quieren hablar y dar su opinión sobre algo, les pedimos que primero, ¿qué lengua vas a utilizar? Y luego que digan vuestro nombre. Y luego que hablan muy lentamente. Porque nuestros traductores puedan traducir, claro. Digan nombre, la lengua que van a utilizar. Luego que hablen lentamente. Dice que el 7 no está funcionando el portugués. ¿No se le escucha el portugués? El portugués está fuera. It's outside, outside, outside. Perdón. Portuguese number 7. Are you okay? Okay. We would like to begin with prayer. Empezaremos con la oración. Levántense, por favor. Caritas et amor, ubi caritas Deus Thank you.
In your folder is en vuestros los papeles que tienen la oración de la familia Vicentina, vamos a orarlo en nuestras propias lenguas. La oración a la familia Vicentina la encontrarán en vuestros folletos. En los you who will to become poor, give us danos ojos y corazones dirigidos hacia los pobres. Ayúdanos a reconocer a ti en ellos, en su sangre, en su hambre, su soledad y su desafortunada. Pon en nuestra familia vicentina unidad, sencillez, humildad y un fuego del amor que tuvo San Vicente de Paul. Fortalécenos para que, fieles a las prácticas de estas virtudes, contemplemos y sirvamos en la persona de los pobres, y que un día estemos unidos contigo y ellos en tu reino. Amén. San Vicente de Paul. Tengo el privilegio y la alegría, el gozo de darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este momento histórico, este evento histórico, y que a través de todos los miembros de vuestras congregaciones, asociaciones laicas y otros grupos que forman la familia vicentina, el movimiento vicentino. También quisiera enviar un saludo cálido a todas las ramas y congregaciones y asociaciones laicas que no pudieron llegar aquí físicamente, pero están con nosotros en espíritu. Están conectados a través de los medios sociales, en la red, las diferentes formas de comunicación. Este saludo no solamente va hacia la familia vicentina, que son parte de las ramas en particular, en el sentido más amplio, la familia vicentina significa todos aquellos que siguen el espíritu, el carisma de San Vicente de Paul, que están atraídos, están inspirados por su mensaje, su vida, forma de vivir, su entendimiento y el seguimiento de seguir Jesucristo, evangelizador de los pobres. Me gustaría también tener la oportunidad de este momento a invitar, lo tenemos poder hacer después durante, en diferentes momentos de estas reuniones,
Tenemos diferentes medios aquí presentes, como el Tevelisión o Zanam, y que pueda llegar a aquellas congregaciones, a aquellas asociaciones laicas, esos grupos que, de manera que quizás no conocemos aún, que existen, que ellos viven la espiritual vicentina en diferentes partes del mundo y lo hacen maravillosamente. La comité vicentino y la oficina vicentina, quizás no todavía no conocemos esta información que todavía está allá afuera, que nos escriban. Y estaremos tan alegres de poder contactar con ustedes, con cada congregación, cada asociación laica, para continuar el mensaje que son parte de la familia vicentina también. Son parte del movimiento vicentino. Ya hemos podido registrar oficialmente 160 ramas de la familia vicentina. Y estamos presentes en 158 países en el mundo. De estas 150 ramas, fuimos capaces de visitar los miembros de la familia vicentina. La oficina familia vicentina pudo visitar 133 superiores generales, madres generales, presidentes internacionalmente, personalmente, en todo el mundo, donde estudian sus casas provinciales o centrales en los últimos 2 años y medio. Aquí estamos presentes, 97 ramas están presentes en este día, de la familia vicentina. Como 201 miembros aquí presentes. También tenemos otros grupos colaboradores que de esas ramas que también están participando en este encuentro. Me gustaría ahora introducir el comité ejecutivo de la familia vicentina, los miembros de ese comité que coordinan la familia vicentina en el mundo. Let me first. Primero quiero dar gracias a cada miembro del comité ejecutivo que año tras año toma su tiempo para reunirnos y trabajar durante el año para que esta familia vicentina, este movimiento vicentino, siga creciendo y expandiéndose. Los miembros fundadores del comité ejecutivo son el AIC, las Damas de la Caridad, el AIC, Asociación Internacional de la Caridad, la primera rama que San Vicente fundó con la colaboración de Santa Luisa de Marillac. Y presente también está miembros de la AIC, del Comité Ejecutivo, la señora Alicia Dune, que es la presidente, y Di Mansi, que es representante de la familia internacional de la AIC, que viene de Inglaterra y Irlanda. Las Hijas de la Caridad,
que tenemos dos miembros de el comité ejecutivo también, la madre general, la hermana Kathleen Ackler, que no pudo estar aquí físicamente, definitivamente está aquí espiritualmente. Aquí, hoy, y estará con nosotros en todo el encuentro. Y la hermana Francois, que está aquí presente, hija de la querida, la asistente superior general. La hermana Francois, hija de la caridad. La Confederación Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paul. El presidente nacional Renato Rima de Oliveira, el presidente de la Sociedad de San Vicente de Paul de Brasil. Y el señor Ricardo Tavares de Portugal, Sociedad de San Vicente de Paul. Representando a la Congregación de la Misión, soy yo mismo como superior general, y el consejo general, el Aarón Gutiérrez. Reverendo Aarón Gutiérrez. Los miembros rotativos. La Federación de las Hermanas de la Caridad en Estados Unidos, la hermana Grace Hartsock, la hermana Eileen Hayes, la hermana Caridad de Leavenworth, la Confederación de Estrasburgo, la madería María Teresa Slavi, de las Hermanas de la Caridad de Hildesheim, y la hermana Bárbara Flack, la hermana Caridad de Sams. Los hermanos de la Madre Misericordia, el hermano Lawrence Obico, y de la misma congregación, el hermano Brewer Utim. Y la congregación vicentina, el padre Sebastián, superior general. Están los cohermanos, dos. El padre Ando, ni lo intentaré, el apellido. Y el padre Sebastián Matthew, de la Congregación de la Misión, la Congregación Misioneros Vicentinos de la India. Este es el Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina. También tenemos la Oficina Familia Vicentina, que tenemos tres miembros de esa oficina. Tres personas que colaboran, que caminan, trabajan mucho. Uno de sus logros ha sido, con otros comités que son parte de esto, es este encuentro en el cual estamos. El coordinador internacional de la familia oficina, de la familia vicentina, el padre José Agustino, que ya muchos conocerán. También miembro de la oficina es la hermana Marge Clifford, hija de la caridad.
el padre Flavio Teixeira, padre Paul Vicentino. El padre José Agostino es el coordinador internacional de la familia, la oficina Familia Vicentina, desde su creación en Filadelfia el año 2015. Cuando se creó la oficina, él facilita el trabajo de la familia Vicentina para poder contactar a los superiores generales y también los presidentes internacionales de la familia Vicentina para apoyar el trabajo nacional y nacional y regional de la familia Vicentina, sus consejos. La familia, la oficina de la familia Vicentina también coordina unas cosas como el encuentro que tuvimos para los 400 años del carisma vicentino, los diferentes grupos que los comités diferentes que hubo que se hicieron después de ese evento de los 400 años. También facilita la Comisión de Colaboración y también la iniciativa de Haití. Gracias a todos ustedes. Good afternoon again. Buenas tardes, nuevamente. Es un privilegio para nosotros el poder estar usted aquí con ustedes. Como Tomás dijo, en los últimos dos años y medio hemos tenido el honor y el privilegio de visitar a tantos de ustedes en sus casas, en sus países. Y esa visita ha sido, realmente nos han movido, nos ha tocado y nos han llenado de muchas historias de la vida. Compartimos y se viven tan ardientemente y hablaremos sobre ello, más sobre ello mañana. En este momento me gusta presentarle a ustedes nuestros dos miembros de aquí, la hermana Margaret Clifford, que ha estado con la familia, la oficina desde el principio en el 2015. Ella sirve en la variedad de ministerios, desde la pastoral higiénica y el trabajo de fondos para las comunidades. Trae consigo un amor profundo y un compromiso que viven en la pobreza. Constantemente nos recuerda que tiene que ver esto con los pobres. Esto realiza o hace una diferencia, marca a los pobres que queremos servir. Estamos bendecidos de tenerla en nuestro equipo y queremos que ese carisma continúe floreciendo y desarrollarse, que se desarrolle. Flavio Teixeira viene desde Nicaragua y vino a la oficina después de un año de que la oficina estaba fundada. Viene con unas experiencias variadas que a nivel provincial, formación, tesorero y realizando gran trabajos en las misiones, sobre todo en Petén, en Guatemala. Él creó muchos movimientos sociales para ayudar a los pobres de los pobres. Allá en Nicaragua hemos sido bendecidos de estar tener a Flavio y sus dones parte de nuestro
equipo en Filadelfia. Y para aquellos que no han conocido a Marge o a Flavio, tomen la oportunidad de conocerlas si no la han conocido ya. También quiero dar a otras personas que han sido, nos han ayudado para que pudieran realizarse este momento. Giovanna, a la derecha, nos ha ayudado mucho en todo lo que hemos hecho hasta hoy. Y no hay ninguna manera que hubieran podido hacer esto, sin ella. Estamos tan agradecidos, Giovanna. Estamos experimentando también en este, teniendo la red a través de televisión Osanam, que están aquí, los tres que están poniendo todo esto en la red, en vivo. Estamos presentando para la familia Vicentina en vivo en la red. Y también Renato por ofrecerles a ellos para que pudieran realizar esto. No pudimos tener ninguna conversación, sino lo que tienen en vuestras cabezas. Y estamos muy agradecidos a nuestros traductores, que generosamente dan su tiempo para poder servirnos en estos días. Astor, Abdo, Andreas, Bernadette, Marta, María, Cecita, Ricardo y María y Teresa. Gracias por el trabajo que están deseando realizar por los vicentinos. Gracias. Como mencionó el padre Tomás, es un momento histórico para la familia vicentina. Esto es el fruto de lo que empezó en 2017, cuando nos reunimos en esta misma ciudad para celebrar el simposio que celebramos los 400 años de nuestro carisma. Durante este curso, de ese evento tan agraciado con ese espíritu, aprendimos tantas cosas de quiénes somos y también quiénes queremos ser. Y las diferentes formas estamos todavía cargando con el fruto que el Espíritu Santo nos dio en ese tiempo. Queremos continuar sacando la cosecha de todo aquello que sucedió. Para recordarnos un poco lo que pasó, hemos publicado un libro. Y este libro contiene, además de unas fotos muy bonitas, todas las presentaciones que se realizaron en todas las lenguas durante el curso del simposio. Tenemos este libro en los lenguajes que utilizaron: inglés, español y francés, portugués, italiano y polaco. Yo creo que 6 lenguas que se utilizaron para las charlas. Tenemos estas copias de este libro en todas las lenguas para los superiores generales y sus representantes. En vuestros nombres, detrás del nombre, hay una tarjeta. And or the representative of your congregation who is here. These books are in the front. Just as soon as you walk in, there's a little office area. These books are there. And the Superior General, with this card, can go and take a copy of the book in whatever language you wish. Starting tomorrow. As a gift to us, to all of you. And we would not... Perdón. Sí. Los superiores que pueden ir a recoger con la tarjeta libro que está puesto en cada lengua. Pensando mañana, cuando entren, hay una oficina y pueden recogerlo. Esperamos que cada uno tome la oportunidad para aceptar este regalo que queremos darles por esta procesión para ustedes, para que puedan también recoger los frutos que empezaron en el simposio de los 400 años
Por favor, compren más o búsquenlos. Queridos hermanos, es un tiempo de esperanza para la familia vicentina. Es un tiempo que queremos que la colaboración nos mueva, crezca más, que sea un verbo para toda la familia vicentina. Y para poder hacer nuestra parte para el mundo, hemos intentado hacer, usar menos papeles, todo el mundo que bajaran el app, la aplicación de Yap, ¿no? Se les pidió que bajaran esa aplicación, todos los documentos, la información de todos los que están aquí, los participantes, las congregaciones presentes, etcétera, están en esa aplicación. Se les pidió que la bajaran. Si todavía no la han bajado, la hermana March tiene algunas personas que tienen conocimiento tecnológico y les podrá ayudar, que les pueda asistir para poder bajar la aplicación, si no la han hecho aún. Pero ya quiero darle la... Cuando vean el botón que dice más, more, además de ser las lenguas, verán dos categorías. Uno dice que puedan dar su opinión y el otro dice galería. Le invitamos que den sus reflexiones, que hagan sus pensamientos, sus opiniones. Mientras te está realizando esa reunión, den su opinión, cómo van las cosas, cómo, qué piensan, y luego está ahí para la opinión, está hecha para todos nosotros. Mañana. When we do small group work, the small groups will report back with the feedback button. But we'll talk more about that tomorrow. Gallery is pictures. Everybody loves a picture. So please feel free to take your pictures of one another as we come to y pónganlo ahí en la galería. Por favor, si tienen algún problema con la aplicación, déjenos saber. Hablen con la hermana March. El padre Tomás y yo hemos introducido a muchas personas. Tomen 5 minutos en este momento para que vean las personas que están rodeándoles y se introduzcan, ¿no? Para que se conozcan un poco más. Sobre todo las que... Por favor, 5 minutos para que se introduzcan.
Good afternoon. So if we can come back. Isn't it wonderful to meet each other and to discover that we are not strangers? We are family. It is my pleasure. Es mi placer y honor introducir a nuestro facilitador, la persona que va a facilitar, moderar toda esta reunión, la hermana María McCormick. Ha servido al pueblo de Dios como una hermana de caridad de Nueva York. Ya 62 años, por 62 años. Ha servido como una adecuadora, misionera y formadora. Ahora, actualmente, es la doctora de noviciado para su congregación, que está en Nueva York. Y también da retiros y provee dirección espiritual en la tradición vicentina. Quizás durante esta reunión, quizás puede visitar con ella y ver la posibilidad de algunos retiros en vuestro vecindario del mundo. Por favor, demos la bienvenida a Mary, María. Buenas tardes. Es una alegría, un privilegio estar con ustedes durante esos días que vamos a estar reunidos. Quisiera antes empezar diciendo, citando algo que el Papa Francisco ha dicho y que siempre nos dice al empezar esos días que trabajo y reunión. Esto dijo Papa Francisco: lo que yo sé, que Dios hace historias en su misericordia, toma nuestros triunfos y nuestros fracasos y teje cosas llenas de ironías. Si damos la vuelta a la tela, quizás vemos que están todo enredado, que son los eventos de nuestras vidas. Y quizás ese es el lugar o el lado en el cual siempre miramos cuando tenemos dudas. Pero el otro lado, al lado recto o derecho, vemos una historia preciosa, grande, maravillosa. Y este es el lado que Dios ve. La invitación que se nos hace es clara. Tomemos nuestro tiempo esta semana realizando historias, haciendo historias nuevas que formarán parte de una nueva tela que Dios está tejiendo y que está tejiendo para nuestro futuro. Los líderes en la familia vicentina quizás pasen el tiempo viendo las cosas que están enredadas, los líos, los fracasos que se ven en el lado reverso de la tela. Y a veces podemos dejarnos llevar por esto, ¿no? Estar sin visión o desalentados. Pero esta semana, Dios quiere, veamos la tela correcta, el lado correcto, que veamos la historia maravillosa que Dios ve. De 400 años, una tela de 400 años de lo que somos y de dónde venimos y a dónde queremos ir.
cuáles son las historias que contaremos esta semana. Hoy, el padre Roberto Maloney nos dará el contexto de la familia vicentina. En el contexto que vamos a presentar esta reunión de la familia vicentina, luego el padre Tomás nos retará con su convicción apasionada que como nuestra familia tenemos que caminar hacia el futuro. Mañana, el padre Agostino, el padre José y sus miembros de la oficina presentarán las actividades recientes de la misión global vicentina y el trabajo que está realizándose en los medios de comunicación. Por la tarde tendremos dos películas del evento de Encontrando a Vicente hace 400 años. Tendremos dos películas que se presentarán, que luego tendremos una presentación sobre la Alianza para los Sin Techo, que el señor Mark McGreevy presentará con otro miembro, que hablarán sobre su experiencia sobre lo que está realizando para las personas sin techo. El viernes miraremos muchos aspectos de la vocación vicentina. La hermana Regina y Eduardo Almeida y un grupo que van a compartir cómo alcanzar a los jóvenes a través del tema vocación y aquellas metas que queremos realizar para el futuro en esa iniciativa de vocaciones en la familia vicentina. Por la tarde, el hermano René Stockton hablará sobre los miembros de la familia vicentina que están explorando formas de donde el carisma vicentino se está llevando a laicos, desde los religiosos a los laicos, para que continúen viviendo el carisma y dándole forma para el futuro. Y al final del día tenemos un informe sobre la familia vicentina que se dará por la oficina de la familia vicentina y el comité ejecutivo. El sábado llegaremos al corazón de la reunión, al centro, por la mañana. Un panel de toda la familia del mundo compartirán su pasión para el carisma vicentino y cómo ha hecho un impacto en sus vidas y en sus ministerios. Por la tarde, la hermana Constance Phelps, una hermana caridad de Leavenworth, hablará sobre una invitación de cómo tejer nuestra red para el futuro. También escucharemos de Reinaldo Oliveira cómo fundar la misión. Económicamente, la donación, crear un fondo patrimonio para poder continuar con los misterios de la familia vicentina. El domingo tendremos una oportunidad para entretener las preguntas que hemos escuchado y qué es lo que queremos realizar o debe hacerse. La hermana Blandín hablará sobre lo que cada día ha hecho. Tendremos al final una Eucaristía de clausura y un servicio de compromiso, o comprometernos todos como familia vicentina. Además, escuchar de esos presentadores que vienen desde todo en la diferencia de familia vicentina, también tenemos la oportunidad, como he escuchado el padre José, durante las sesiones de grupos donde podemos compartir y escuchar la experiencia nuestra con todos los miembros. Y a los tiempos de descansos habrá una oportunidad
para un compartir así informal y crear relaciones entre la familia. Entonces, le urgimos que se comprometan durante estos días, que salgan de su lugar de confort y vayan a conocer personas de otra parte de la familia que viven y realizan trabajo ministerial en otras partes del mundo. También oremos para que podamos tener la sabiduría de conocer la historia nueva que Dios quiere llamarnos, el poder para poder realizarlo y la valentía para abrazar su misterio y su amor cada paso en el camino. Gracias. Ahora es mi placer dar la bienvenida al padre Roberto Maloney. El padre Maloney es un ex superior general de la Congregación de la Misión. Actualmente vive en Filadelfia, Pensilvania, y sirve como el administrador de Dream, Sueños, un proyecto en común entre las Hijas de la Caridad y la comunidad de San Egidio, que lucha contra el VIH y también el SIDA en África y en otros lugares. Él ha escrito 9 libros, 2 de ellos, un nuevo amanecer y Místicos de la Caridad, El Fuego en el Corazón de Vicente de Paul. Roberto también fue coautor con los miembros de la Comisión de Cambio Sistémico Semillas de Esperanza, Historias de Cambio Sistémico. Bob, te invito que vengas al escenario para que pueda seguir hablando sobre nuestras raíces como familia vicentina. Well, thank you for this. Gracias por esta oportunidad. Es un placer estar con ustedes, con todos estos líderes de la familia vicentina, mundialmente reconocidos. Es un placer que han llegado aquí para estos días y un placer compartir con ustedes. Que también escucharles, también ver vuestras opiniones y saber lo que están haciendo. Hay una presentación, un PowerPoint que queremos ofrecerles. San Vicente fue muy sabio. En el siglo XVII, en una era en que abundaban los sabios, hombres y mujeres, a él se le vio como la persona más sabia de su tiempo. Muchas personas acudieron a él o le escribieron pidiéndole consejo. La reina Ana lo eligió como miembro del Consejo de Conciencia, que asesoró al gobierno sobre asuntos religiosos y nombramientos episcopales. La conferencia de San Vicente
sus cartas y los informes de las reuniones de los consejos generales proporcionaron una evidencia notable de su profunda sensibilidad humana. Su análisis de las acciones, y para usar una frase de Papa Francisco, su prudencia audaz. Quizás sobre esto, sobre todo esto, vemos esta prudencia audaz en la fundación de una familia que se consideraba revolucionaria en su tiempo. Abrazó a hombres y mujeres laicos, sacerdotes, hermanos, hermanas, jóvenes y adultos, personas bien educadas y personas analfabetas, los ricos y los pobres. Vicente siempre consideró al año 1617 como el año en que todo comenzó. Todo. Desde el principio vio a su familia muy diversa, como una familia muy colaborativa. Vicente se atrevió a hacer lo que otros habían intentado, pero no lo hicieron, no lo lograron. Con notable creatividad, a medida que surgían nuevas necesidades, fundó las cofradías de la caridad, la Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad y las Damas de la Caridad. Escribió estatutos y reglas que estructuraban esos grupos y a partir de 1617, él mismo, con la ayuda de muchos, especialmente el vicario de Marillac, dio una formación permanente a todos estos grupos. La Saya de la Caridad y muchas comunidades que surgieron, que siguieron desde ellas, fueron revolucionarias en la Iglesia. Por primera vez en la historia, las hermanas se mudaron de los monasterios enclaustrados a las calles de París, a los hospitales y las escuelas. Esto era revolucionario en el tiempo de San Vicente. Instó a las cofradías de la caridad a trabajar estrechamente con las hermanas, con los sacerdotes y hermanos vicentinos. Instó a las cofradías que apoyaran todas las fundaciones. Insistió a las hermanas, a los hermanos y sacerdotes que trabajaran juntos con las damas de la caridad. En una conferencia que dio el 13 de diciembre de 1658, usó una frase fascinante para resaltar la importancia de trabajar juntos armoniosamente. Dijo: el músico que toca el órgano no lo toca él solo, sino que le ayuda otro que da aire al órgano. Es verdad que este último no toca el órgano, sino el músico, pero al darle aire contribuye a la armonía, y sin él, el otro no haría más que mover los dedos sin lograr ningún sonido. Esa es la imagen que Vicente nos da. Los miembros de la familia vicentina viven su carisma no como héroes aislados, llaneros solitarios, como se dice, sino como hermanos y hermanas que canalizan su energía común, su amor común, su oración común, su creatividad común hacia un servicio práctico para los pobres. Para ellos, desde el principio, la colaboración era clave. Voy a dejarles un ejemplo de la colaboración extraordinaria que se llevó a cabo en la familia en el tiempo de San Vicente de Santa Luisa.
al partir del 1639, Vicente comenzó a organizar campañas para ayudar a quienes sufren la guerra, las plagas y la hambruna que asoló a Francia. El trabajo continuó hasta el final de su vida. Durante ese tiempo, Vicente logró suministrar ayuda a la provincia de Lorena en Francia. Dice que su ayuda llegó hasta 60 millones de dólares, a veces en efectivo, a veces en comida, en vestimenta, muchos servicios prestados. Él, a principio, recaudó fondos a través de las damas de la caridad y luego voluntariamente recibió contribuciones de altas autoridades. Hasta el rey Luis dio $1,800,000. La reina era también lo suficiente para que pudieran mantener sus obras. Durante este periodo, Vicente reunió semanalmente con las damas de la caridad. Se reunían dos veces a la semana con la congregación de la misión. Y las últimas dos años de vida, se reunía con las damas de la caridad. Organizó estos grupos y los unió muy unidos. Empezó a hacer un boletín mensual que hablaba sobre los horrores de la guerra y pidiendo ayuda a través de toda Francia para poder mantener sus obras. Una de sus asistentes, el hermano Mateo Reynard, hizo 53 viajes cruzando líneas enemigas, a veces disfrazado, llevando casi $1,000,000 cada viaje. Y cuando regresaba, traía a personas sin techo, al cual Vicente luego los puso en París. Otro hermano, el hermano Juan Padre, colaboró mucho con San Vicente en sus últimos 4 años de la vida, hasta que falleció. Vicente le escribió al Jean Parr cada martes durante los 4 últimos años de su vida, 200 cartas a este hermano. Y le urgió a que fuera a través de todas las regiones, que fortaleciera las conferencias de la caridad, que trabajase con las hijas de la caridad y abriera camino para otros padres y hermanos vicentinos. Era una colaboración extraordinaria durante los 4 últimos años de San Vicente. Durante la vida de San Vicente, su familia se internacionalizó. Extendió a Italia, Polonia, Inglaterra, Argelia, Madagascar, Irlanda. En los últimos años, la familia creció lentamente pero constantemente. En 1699 se extendió a la China. En el siglo XVII, otras comunidades de mujeres, inspiradas por las reglas de las hijas de la caridad, surgieron. La revolución que empezó con las hijas se extendió con hermanas que trabajaban en escuelas, hospitales y orfanatos en todo el mundo. Fue algo extraordinario. Eso fue el principio. El periodo intermedio. Durante la Revolución Francesa, la familia sufrió dispersión y disminuyó bastante, casi desapareció. Luego, dramáticamente, después de la Revolución, experimentó un crecimiento asombroso. Viendo las visiones de Catalina de Labouré,
de la Santísima Virgen en 1830, la Asociación de la Medalla Milagrosa nació y creció a cientos de miles de miembros en el mundo. Los hijos de María, o la juventud de Mariana, nació entonces en 1633. En 1833, el Osanam fundó con otros, fundó la Sociedad de San Vicente Paul, que también extendió rápidamente en todo el mundo. Su membresía actualmente es más de 750.000 miembros en 156 países. Extraordinario, extraordinario la expansión. En ese mismo periodo, muchas veces por la dispersión creada por la acción francesa, surgieron numerosas comunidades de las hermanas de la caridad en todos los continentes. La Santa Juana Antida, Touré, antigua Antonia de Caridad, empezó una comunidad nueva en Besançon, que trabajó mucho en Italia. 79 fundadores adoptaron las reglas de la Silla de la Caridad para comenzar nuevas congregaciones en ese periodo. Estas comunidades, muchas que están aquí presentes, muchas de las federaciones, la de Austria, Alemania, la Federación de Estados Unidos y muchos lugares en el mundo. Un poderoso impulso misionero llevó a la familia, después de la Revolución Francesa, a todo el mundo. Algo grande. Pero notable crecimiento y de la familia y su difusión rápida en el mundo también llevó disminución el sentido de la familia y la colaboración entre la familia. La tendencia en grupos grandes es que cada grupo quiere mostrar sus propios músculos, su poder, enfatizando su autonomía y se pierde el sentido de colaboración, claro está. No pasó eso como con conciencia, no quería realizarse, sino que poco a poco llegó a eso. So, we've done the start. Hemos hecho el comienzo, el periodo intermedio, y ahora la conciencia reavivada. En 1994, mientras visitaba a México, me sorprendió lo vibrante que era la familia vicentina allí en México. Al inicio de la visita, tuve una misa al aire libre en el seminario de la Congregación de la Misión en la Ciudad de México. El Padre Herón estaba presente y habían como 1,000 personas que asistieron, hermanos vicentinos y sacerdotes, las hijas de la caridad, miembros de la Sociedad de San Vicente de Paul, el AIC, la Sociedad de Medalla Milagrosa y la Juventud Mariana Vicentina. La juventud estaba emocionada. El poder estar juntos, había una gran energía. A los pocos días de una reunión en la Casa Provincial de la Silla de Caridad, también estuvieron esos mismos grupos. Y luego vi otras ramas de la familia vecina que no conocía, o apenas conocía, no la había escuchado nunca. Ramas que no sabía que existían. Otro día fuimos a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y dije que es una familia sencilla, no había mucha gente. Y cuando llegué, había muchas personas, un grupo enorme, que llenaron la basílica. No podía creer cuántos miembros de la familia Vicente estaban allí presentes. Cuando la visita de México finalizaba, empecé a meditar, reflexionar sobre la vitalidad de la familia vicentina, como lo viví en México. Y me pregunté,
No puede ser así en todas partes. Me pregunté. El superior de la congregación de la misión y superior de la madre general de la Sia Caridad, nos reunimos a menudo, 5 o 6 veces al año. Pero hasta donde sé yo, los responsables de todas las ramas de la familia vicentina nunca nos reunimos. No se reúnen nunca. ¿Estarían dispuestos a hacerlo, a reunirse? Como una familia tan inmensa, grande, podríamos hacer un gran bien si colaborábamos estrechamente entre nosotros. Cuando regresé a Roma, decidí a reunir a las responsables principales ramas de la familia vicentina y reunirnos en París. Y me di cuenta que tiene que ser, todo el mundo tiene que ir voluntariamente. Como cada miembro tiene sus estructuras. No podemos hablar sobre una larga entidad legal formada llamada la familia vicentina. Cada uno tiene su entidad independiente. Otra vez invité a la CIA La Caridad, que era entonces Sor Juana Elizondo, la presidenta de la IC, que era Patricia Palacio de Nava, el presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en su momento César Augusto Núñez Viana, y todos aceptaron. En el 3 de junio, en 1995, nos reunimos por primera vez en París. Cada participante trabajó con un compañero para como sentirse seguro. Y todos estaban interesados, pero estaban cautelosos. Ya que cada rama guardaba su autonomía con gran cuidado. La meta de esa reunión se expresó de estas palabras: buscar los medios por los cuales, mientras percibamos la identidad particular de cada rama, quizás podemos colaborar más efectivamente entre nosotros para servir mejor a los pobres en el mundo. Tuve una audiencia con el Papa Juan Pablo II y pudimos, fue muy chistoso porque me preguntó, ¿por qué me viene a verme? Había un problema. ¿Cree que no tenemos un problema? No. Queremos asegurarles la colaboración de la familia vicentina. Dijo, gracias a Dios. Dijo que mi padre era miembro de la familia de la Sociedad de San Vicente de Paul. Y luego tuvimos una colaboración muy relajada con el Papa. Habían 5 conclusiones en esa primera reunión. Y quizás están ustedes familiarizados con ellas. Primero, las responsables de las 4 ramas se reunirán regularmente, al menos una vez al año, en París. Y gradualmente invitarán a otros miembros de la familia vicentina en esa reunión internacional. Esta reunión de hoy es conclusión de esa primera reunión hace 25 años. Segundo. Invitarán a miembros de otras ramas para que hablen en sus asambleas generales a nivel internacional. A mí se me invitó muchas reuniones generales en muchas de las comunidades. No sé si todavía realizan esto. Tercero, proclamarán un día oración anual para la familia vicentina.
alrededor del 27 de septiembre, con un tema, textos y, o intenciones que los cuales pueden ofrecer. Lo hacemos cada año. Cuarto, momentos que podemos responder juntos a situaciones de emergencia en todo el mundo. Algo que quizás podemos realizar mejor en el futuro. Lo hicimos cuando el problema de Ruanda, en Haití. Respondimos a algunas emergencias. Quinto, alentarán en ocasión de visitas a varios países los días de la familia vicentina, como un medio, una forma de estimular la colaboración mutua y el conocimiento de entre las familias, entre las diferentes ramas. Quizás muchos de ustedes, como superiores generales o grupos presidentes, nos reunimos no solamente con miembros de nuestra propia comunidad, sino también otros miembros de la rama, otras personas que de las ramas diferentes que ya hemos conocido durante esos años. Estas cinco conclusiones han dado mucho fruto. Interesantemente, completamente independientemente, antes de esa primera reunión, la hermana Betty Ann McNeil, una hija querida, publicó un trabajo titulado El árbol de la familia vicentina y proveyó información valiosa sobre los miembros de las ramas. Y nos dice de que desde el 1617, alrededor de 304 institutos, congregaciones, grupos y asociaciones laicales, 304 institutos han nacido en lo que llamamos la familia vicentina. Algunos ya no existen en el curso de la historia nuestra, en las cuales algunos que hemos identificado, 97 dijo que estamos aquí, grupos, 97 ramas que están aquí presentes, son un número muy importante. Algunos han desaparecido, otros están muy actuales, activos, 2 millones de miembros de la familia vicentina. Están 150 países, 56 países en el mundo. Y estamos en contacto con 130 o 150 miembros de familia. La familia vicentina, tratar de describirlo en una asociación voluntaria de grupos, institutos religiosos, grupos laicales, laicos, que siguen el carisma vicentino en el servicio de los pobres. La hermana Betty Ann utilizó unos criterios para identificar grupos que pertenecen o pueden pertenecer a nuestra familia vicentina. Ellos son los grupos que San Vicente fundó, los originales que fundó Vicente, la IC, las Hijas de la Caridad, la Congregación de la Misión y las Damas de la Caridad. Y aquellos que Vicente inspiró. 79 fundadores utilizaron las reglas de las Hijas para fundar esas diferentes congregaciones. Fueron inspiradas por San Vicente. Tercero, los que siguieron o adoptaron las reglas de San Vicente. Muchas asociaciones laicas, que es muy similar a las confradías de San Vicente de Caridad. Él escribió todas las reglas por la mano. La mano. Y variaban a cada diferente grupo. La escribía él mismo. Cada grupo tendría una regla diferente.
muchos grupos rezaron con las reglas de estas conferencias. Y por último, que consideraban a San Vicente como su santo patrón, o de su comunidad, o el trabajo que ellos hacen por los abandonados. Esos son los cuatro criterios que dio la hermana Betty Ann McNeil, hija de la caridad. Almost at the... Estoy terminando el momento de la historia. Quiero decir algo sobre el crecimiento en la conciencia del ser una familia mundial. En estos 25 años, desde la visita a México, la aparición de la familia vicentina se ha desarrollado significativamente. Algunas estructuras de la familia vicentina. Lo que dijimos esta mañana, hay un comité ejecutivo internacional que se reúne. Un grupo que se reúne para momentos de emergencia en la familia vicentina, o oficina de familia vicentina. Va a hacer una pausa, un momento. Despierto, he descrito el pasado. Pero esta reunión queremos hablar sobre el futuro. Siéntese con tranquilidad. Por 2 minutos vamos a escuchar una canción. Descansen, relájense, porque van a escuchar una canción. Y piensen o escriban 3 sueños que ustedes tienen para la familia vicentina. 3 cosas que se le ocurren para la familia vicentina. 3 sueños. Y luego yo les compartiré 10 sueños míos para la familia vicentina. Quizás, espero que nuestros sueños quizás ayuden a reflexionar y meditar estos días. Por favor, relájense y van a escuchar esta canción. ¿Qué son los sueños que tengo para la familia vicentina? Don't hear our music. Let's see. There we go. This is a song from the film Mission. You may recognize it. The past is always... El pasado siempre es un preludio hacia el futuro.
sugiero que la historia de la audacia prudente de San Vicente nos inspire un sueño colaborativo. Papa Francisco, en su lanzando el sínodo de la Amazonia, dijo: Pablo contrapone la prudencia a la cobardía, el miedo. La prudencia no es indecisión, no es una actitud defensiva. Es la virtud del pastor que, para poder servir con sabiduría, sabe discernir, sensible a la novedad del espíritu,